les hablo para decirles que estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo con la selección femenina y para desearles muchos éxitos en los próximos juegos. Bueno, mucha suerte y que viva Venezuela. Bye. Hola muchachas, todo el éxito del mundo allá en Ecuador. Todos acá estamos muy pendientes. Y bueno, nada, gordita, te quiero mucho. Y a Miku, espero que las canchas estén exquisitas para que puedas marcar esos goles. Saludos allá, pues. Epa, muchachas, Víctor Nado del diario Líder. Las notas de la Vinotinto femenina han sido las más vistas en los últimos días. Tienen el apoyo de toda Venezuela. Hola, muchachas. Bueno, de verdad quisiera estar allá con ustedes, pero desde aquí de Venezuela les estoy deseando el mayor éxito del mundo. Yo sé que ustedes van a lograrlo porque todo ese sacrificio y esfuerzo va a valer la pena y va a traer su fruto. Y de aquí de Venezuela les deseo todo el éxito del mundo. Les mando un fuerte abrazo y un beso para todas. Las quiero. Les mando muchos besos, muchos saludos a todos, a los profes, a todo el cuerpo técnico. Espero que tengan un excelente campeonato y muchas gracias por permitirme estar con ustedes y espero que siga siendo así. Un abrazo. Desde aquí de Venezuela, estado Táchira, deseándole muchísimos éxitos y que Dios la bendiga. Recuerde que si ustedes están allá es porque son las mejores. No olviden el objetivo, que es clasificar a ese mundial a los Panamericanos. Desde aquí, de verdad, estamos muy alegres y muy contentos por ustedes. De otra manera, triste porque no estoy allá, pero recuerden que mi corazón y mi mente están allá con ustedes. Besos y abrazos. Muchachas, son el orgullo de todos los venezolanos y ahorita les toca divertirse, darlo todo y hacerlo de corazón. Desde aquí, desde Roma, les mandamos todo el apoyo del mundo y vamos que sí se puede. A sudarla. En nombre de todos los seguidores de Telefútbol, mucho éxito en toda la Copa América. ¡Vamos, Vinotinto! ¡Un, dos, tres! ¡Te quiero, Claudia! Hola, muchachas. Felicidades por ese triunfo contra Uruguay por 3-1. Aquí en Venezuela la gente está pendiente siguiendo el partido por radio, ya que no hay transmisión. No pierdan la concentración, de verdad. Estén muy concentradas, enfóquense en el objetivo, a buscar esa medalla de oro porque tienen un trabuco y todas aquí confiamos en ustedes y sabemos que lo pueden lograr. Vamos por ello, que sí se puede. Saludos a todas, guerreras. Confío mucho en ustedes y sé que el día que van a salir a jugar van a dar todo por el todo para dejar el país en alto. Dicen que para ser leyenda hay que entrenar como una. Yo creo que todos esos meses que han pasado concentradas, se han esforzado día tras día para lograr ese objetivo que ustedes y Venezuela quieren. Esos días, esas semanas y esos meses que pudieron estar con su familia, pero que no estuvieron, con su persona más allegada. Esas cosas que dejaron de hacer por la concentración. Les deseo mucho éxito y espero que salgan a ganar, que se traigan ese título. Las quiero y las aprecio todas. Venezuela está con ustedes, muchachas. Vamos que sí se puede. Hola, hermanas. Aquí estamos en familia y también de corazón las personas que te miran. Y de igual manera, siento que han apoyado. Pues felices porque estamos de siempre queriendo cumplir tu sueño con la selección de fútbol para representar a tu país. Éxito, Vinotinto. Tienen mucho que dar. Demuestren lo que ustedes valen. Un besito, Clarita, sobre todo por ti.